Hello, good evening everybody. How are you today? ¿Cómo están? Is everything okay? ¿Todo bien? Can you Hello, hear? Good evening. ¿Pueden escuchar? I'm very good. Okay, excellent. Yes. Excellent. So today we are going to start the section number three. Good evening. In the section number three, we are going to start with the lesson objective 3.0 that says, in this class, you will listen to a conversation titled, Are You From Seoul? In this conversation, illustrate yes, no questions, right? And that's what we are going to study today. The idea is to use yes, no questions and WH questions with verb to be, okay? So that's what we are going to do today. And as support material in the platform, you have a conversation between Tim and Jessica. So they are discussing, where are you from? Or are you from, right? Are you from California, Jessica? Well, my family is in California, but we are from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we aren't from Seoul. We are from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. So there you have that conversation. You can continue practicing the vocabulary and the pronunciation. And then we are going to cover the 3.3 negative statement and yes, no questions with B. That we are going to focus on a review today because we already have studied some of that. Okay. And 3.4 in the knowledge check. After you finish this class, you will be able to complete the knowledge check 3.4 that says complete the conversation, write the correct answers. For example, Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Yes, we are. And then you have to write here, are, right? The form of the verb to be that corresponds with we. And that's the way you complete. Oh, are you from Tokyo? No, cuando dice plural, significa que no voy a responder I am not, sino que we are not, porque estamos hablando del pronombre plural para la primera persona, ¿verdad? La primera persona singular es I, y la primera persona del plural es we. Entonces, cuando dice plural es we, porque está preguntando de dos personas, ¿verdad? We are from Kyoto, plural, ¿verdad? De nuevo. So you have to complete the conversations in that way and send it. If you have any difficulty, please let us know. So for Monday, we are going to continue with the syllable stress, but this is going to be on Monday. So I'm going to stop sharing the platform and I'll go to my presentation that I have for you about yes, no questions with B, okay? You are already familiar with this. Ustedes ya están familiarizados con esto, ¿verdad? Lo hemos visto cuando hemos visto el tema del verb to be. But today I'm going to go deep in this and I will ask you at least two practical exercises. Entonces ahora lo que vamos a hacer es profundizar un poco más y hacer dos ejercicios prácticos. So I want to start saying that the verb to be has three forms in the present, which are am, is, and are. Remember that am is only for I. Is, we use it for he, she, and it. And we use are for the other personal pronouns like you, we, and they. But also the verb to be has two forms in the past. They are was and were. We use was for all the singular pronouns, for example, I, he, she, it, right? And we use where for the others that are plural, like, for example, you, we, and they. And here I have some examples. I, in the present, you say am, in the past, you say was. He, she, it, is, in the present. In the past, you say was. You, we, you, and they, you say are in the present and were in the past. So as I explained before, the rule for making questions is that when we have an affirmative sentence,
We put the verb to be at the beginning of the sentence. For example, here, he is from England. This is an affirmative sentence, but I want to change it into a question. So what I do is to move the verb to be to the very beginning of the sentence, and then I say, is he from England? So I have also an example to show you the short, long answer forms. For example, am I sympathetic? Yes. Este yes es una forma informal, ¿verdad? Porque para hacerlo un poco más formal, yo digo, yes, you are. Or I can give an extra information. Yes, you are sympathetic. And I'm affirming that. Is he coming? No. Or no, he isn't. Normalmente no me limito a decir no, ¿verdad? O hago eso solo en un plano muy familiar, sino que ya en un plano más formal yo digo no, he isn't, o no, he isn't coming. So, I have here another examples of questions and the possible answers. Tengo aquí unos ejemplos de las preguntas y respuestas posibles, pero quiero también aclarar, para que no se me vayan a confundir, en una clase anterior les expliqué que se pueden hacer varias, las contracciones de varias formas. Por ejemplo, la única que no se puede contractar con el negativo es la primera, no I am, la segunda, no I am not. Pero por ejemplo esta, no, he's not, yo puedo decir también no, he isn't, ¿verdad? Y es correcto, ¿verdad? Entonces la voy a poner aquí un poquito a la par para que la puedan ver y sepan que también existe esa otra forma de contracción, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una más con los pronombres plurales. No, we. Oops. Aren't. Ok. Ahí estamos. Entonces, so, let me explain. Les voy a explicar. Oops. Vamos a ver. Ahí está, más o menos. Bien. Entonces, para la pregunta, am I, las posibles respuestas son yes, you are, porque yo estoy preguntándome, ¿soy yo o estoy yo? Entonces, ¿a quién pregunto? Me dice, for example, am I late? ¿Estoy tarde o llegué tarde? Yes, you are. Sí, ¿verdad? Llegaste tarde. O no, you're not. ¿Verdad? No, no llegaste tarde. You are on time. Estás a tiempo. Are you? Yes, I am. No, I am not. No, I'm not. Recuerde que este es el único que no se puede contractar en el negativo. Aquí yo puedo decir no, I am not. O puedo trabajar con la contracción como está aquí que dice I'm not. Is he? Yes, he is. La respuesta, ¿verdad? No, he's not. Esta es una forma de contractar o puedo usar la otra. No, he isn't. ¿Verdad? Is she? Yes, she is. No, she's not. O no, she isn't. Como acá, ¿verdad? Is it? Yes, it is. O no, it's not. O no, it isn't. Right? Como está acá. Are we? Yes, we are. No, we're not. O también podemos decir, no, we aren't. ¿Verdad? Are you? Yes, you are. No, you're not. O puedo decir, no, you aren't. ¿Verdad? Are they? Yes, they are. No, they're not. O no, they aren't. Es decir, puedo hacer la contracción acá con el sujeto, ¿verdad? Con el sujeto, pronombre sujeto y el verbo to be. O no la hago aquí, sino que la hago con el verbo to be y la negación, not, ¿verdad? Como lo he hecho acá, ¿verdad? Entonces hago esa aclaración porque en temas de contracción se puede con ambas. Ok, I want to ask some questions. Voy a hacer algunas preguntas y voy a pedir a algunos voluntarios que me respondan. Josué Valladares, are you from Colombia? No, I am not. Okay, perfect. Selena Cornejo, is your computer broken? Broken es arruinado, ¿verdad? Sí. O quebrado. No, no, is.
It isn't, ¿verdad? No, ah, sí, porque es cosa, ¿verdad? Sí, ajá. Ah, sí, bye. No, it isn't, ¿verdad? Perfect. No, it isn't, no, o no isn't. No, it isn't, o no, it is not. Ah, ok. E incluso si usted quiere me puede decir, no, it is not broken. Ok. Ok, excellent, Selena, thank you very much. Ok, Jazz Cantarelli, is your mom in Mexico? No, she is not. Ok, no, she's not. Thank you very much. Ok, Claudia Campos, are you happy? Yes, I am. Ok, excellent, thank you. Roberto Rosales, is English important for you? Yes, I am. Yes, it is, porque estamos hablando de que si el inglés es importante para usted, pero en este caso hablamos del inglés, ¿verdad? Entonces, it. Yes, it is. Yes, thank you, Roberto. It is Bayona. Is soccer your favorite sport? No, it isn't. Okay, no, it isn't. Thank you very much. You did a great job. Han hecho un excelente trabajo respondiéndome, ¿verdad? Si se fijan, ustedes me respondieron con una yes, no answer, con una short answer for a yes, no question. Me respondieron con una respuesta corta para una pregunta de sí y no. Si se fijan, todas están formuladas con el verb to be. Are you, is your, are you, is English, is soccer. Entonces, reafirmando lo que les decía el otro día, prácticamente todas las preguntas que se hacen con el verb to be son yes, no questions, son respuestas de sí o no. Solamente las WH questions, cuando hacemos preguntas con las palabras WH o information questions, ahí sí tenemos que proveer más información. Ok. What we are going to do now, I'm going to read this paragraph for you and then I'll send you to the breakout room for you to answer the next 5 questions. Okay, the instruction says, read the text and answer the questions. Peter Baker is from Manchester, but Paul and John are from London. Manchester and London are cities in England. Hamburg is a city in Germany. Sandra is at school today. Jack and Peter are her friends. They are in the same class. Mr. and Mrs. Baker are on a trip to the US to visit their cousin Anne. She is a nice girl. Peter says, my grandfather is in hospital. I am at home with my grandmother. What time is it? It is 8 o'clock. Are you tired? No, I am not. Okay, the questions are, is Paul from London? Is Hamburg in England? Are Peter and Sandra friends? Are Mr. and Mrs. Baker in London? Is Peter tired? So we have to answer those questions. So if you can, please take a picture. Si usted puede, por favor, tómemele una foto. Yo le voy a enviar ahorita también la imagen de lo que tenemos en pantalla. So I will join you in breakout rooms. Lo voy a unir en el salón pequeño para que trabajen en tríos. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Okay, so. Please join to the invitation you will receive now. Por favor, únanse a la invitación que van a recibir ahora. Okay. Mari, do you have a problem? ¿Tiene alguna dificultad, Mari? Okay, perfect.
No, no, it isn't. No, it isn't. Are Mr. Sandra, son amigos. La respuesta sería yes, he is. Sí, 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 sí. Sí. Este, espérenme. Pero ahí dice que Hamburgo está en la ciudad de Alemania. Ajá. Entonces ahí sería no it isn't, ¿verdad? No, no it isn't. Mr. and Mrs. Baker is London. Quiero ver, si no me acuerdo. No. Mrs. Baker is London. Ah, no, porque son de... De Estados Unidos. Si se continúe, compañero, con la siguiente párrafo. ¿Cuál párrafo? Donde dice Peter Sainz. Ajá. No, de... Ajá. En la, la última. No, no, no. La D sería. Ajá, no, they aren't. ¿Se acuerda cómo se escribía? Para poner aren't. Ah, era la T, ¿verdad? Al final. A-R-E-N-N en la contracción y T al final. La N después de la Eva. No, A-R-E-N la contracción arriba y la última la T. Hamburgo no es de... Are Peter and Sandra friends? Hi. ¿Is everything okay? ¿Todo bien por aquí, chicos? Sí. Excellent. Estamos practicando ahí. Perfect. Excellent. Sí, no, no. Una pregunta. Adelante. Y cuando es Paul from London, es yes, he is, ¿verdad? Si es sí, yes, he is, hasta ahí. Ok. Porque si le pongo el NT, ya lo estoy negando. Y entonces ya no me tiene sentido porque dije sí, pero luego digo que no. Okay. Yes, he is, yes, he o is. No, he isn't. Okay. Yes, gracias. Perfect. Thank you. You're welcome. Thank you. Hello, hello. Is Peter tired? Dice que Peter está el papá, el abuelo está en el hospital, dice. Uh-huh. Y él está en casa con la abuela. Ahí está la respuesta al final, dice, are you tired? No, I'm not. I am not. Like, uh-huh. That's it. No está. Gracias. Excellent. No está. No está cansado, dice. No, I am not. O contractado, no, I'm not. Ajá. Esa sería la respuesta. No, I'm not. Good evening. Hello, good evening, Juan José and Ruth. It's good to have you here. Good evening. Qué bueno tenerles aquí. Hemos estado en una práctica, para irles poniendo en contexto, hemos estado en una práctica de un ejercicio para responder respuestas cortas de sí y no con el verb to be. Por ahí les mandé al WhatsApp una imagen de un texto y tenían que leer el texto y en base a ello responder las preguntas de la A a la E. So that's what we are going to do now, so you can watch your classmates. No se preocupen, pueden ver cómo lo resuelven los compañeros y luego nos integramos ya ahora a la clase, ¿verdad?
Okay, welcome. Bienvenidos. Okay, how was the practice? Welcome back, bienvenidos. Ya se nos van regresando los compañeros que estaban en la práctica. Okay, they are coming Hello. Back. Hello, welcome back. Bienvenido, bienvenidas. We are going to wait just a minute for them to come back. Estamos regresando de la práctica en los breakout rooms. So we have a reading and then from the reading we took some answers to answer letter A, B, C, and D and E questions. Okay, what we are going to do is the following. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. I'm going to ask one group to please divide the reading and read before the class. The second group is going to ask and answer questions from A to C. And the third group is going to answer questions from D and E. Okay? Entonces, necesito un grupo voluntario para que me lea el texto, sé que se repartan el texto entre tres y solo van a leer el texto, nada más. El siguiente grupo va a leer y responder las preguntas de la A a la C, haciéndose las preguntas entre ellos. Y el último grupo va a hacerlo D y E. So, who wants to start? ¿Qué grupo quiere comenzar? No sé si podríamos ser nosotras, chicas. Ok, adelante. ¿Dónde estaba Judith? Ok, adelante. Divídanse el texto okay. para que lean más bueno, o menos la lo, cantidad. Como lo hicimos cuando empezamos, cuando estábamos repasando. Ajá, ok, así. Okay. Read the text and answer the question. Peter Baker is from Manchester, but Paul and John are from London. Manchester and London are cities in England. Hamburg is a city in Germany. Sandra is at school today. Jack and Peter are here friends. They are in the same class. Mr. and Mr. Baker are on a trip to the USA. Uh-huh. To visit their cousin Anne. Okay. She is a nice girl. Peter says, my grandfather is in hospital. I am at home with my grandmother. What time is it? It's 8 o'clock. Are you friends? Tired. Are you tired, perdón? Mm-hmm. Are you tired? No, I am not. Okay, perfect. Solo un par de correccioncitas. Mr. and Mrs. Este MRS se lee Mrs. y es señora, ¿verdad? Señora. Luego, hospital. Para que se oiga como en inglés, se oye como J, hospital. Y cuando me hagan la pregunta, what time is it? Le vamos a dar un poquito más de entonación de pregunta. Por lo demás, estamos bastante bien. Thank you, my dear girls. Gracias, compañeras. So, who wants to voluntarily ask and answer the first three questions? Siguiente grupo. Hi. De... Okay, hi. You can start. Abby. My dear Abby. Nuria. Hola. Nuria. Okay. Hola. Okay.
no sé, voy a empezar a preguntar así como hacemos. Ok. Pero yo solo van a hacer... Hola. Hola, alguien pregunta, por ejemplo, si usted pregunta, ¿Is Paul from London? Alguien le responde. Ese alguien que le responde lanza la siguiente pregunta. Y así es para que los tres participen. Ok. Okay. Perfecto. Thank you. Entonces me quedo al final. Ok. Nuria, al final. Ok. ¿Is Paul from London? Abby. Abby. Abby, my dear, are you there? ¿Está por ahí Abby? Ok, si no, seguimos con la compañera que estaba presente y vemos si Abby... Nuria. Okay, Nuria. Ok. Yes, he is. Yes, he is. Ahora, ¿is Amber in England? No, he is not. Hágame la pregunta entonces. La tercera. Are Peter and Sandra friends? Yes, they are. Excellent. Thank you. Thank you very much, team. Okay. I need a last volunteer team, un último equipo voluntario para completar las siguientes dos preguntas. Let's see. Okay, Raquelita, Raquel García. Hola, mi Hola. Compañero Mauricio. Okay, Mauricio. Hola. Hello, Mauricio. Can you hear us? ¿Nos puede escuchar? Hola. Hola, Mauricio. Quizás se le cayó la señal, Raquelita. Trabajémoslo nosotros, está bien. Bueno. Raquelita, ¿is Paul from London? Yes, he is. Ok, ahora usted pregúnteme. Ah, perdón, perdón, es que íbamos a hacer la D y la E. Yo le pregunto, ¿are Mr. and Mrs. Baker in London? No, they aren't. Ahora usted pregúnteme, la última. ¿Is Peter tired? No, he's not. Okay, thank you, Raquelita. Thank you very much for your participation, teams. So, now let's continue. Vamos a continuar. Here I have another exercise that I want you to work in the breakout rooms. So what you have to do is to read the sentences and try to find the right answer. So you have to complete with your knowledge of yes, no questions. For example, number one, it says you a student. Yes, I. So I have to see. ¿Qué forma del verbo to be yo utilizo para you? Utilizo are, ¿verdad? Ok, entonces digo, ¿are you a student? ¿Cuál sería la respuesta? Yes, I am. Entonces la pareja correcta es letter A, esa es la respuesta. Entonces, ¿en qué va a consistir el ejercicio? En encontrar todas las respuestas de las dos slides que le voy a mandar. Trabajen slide 1 primero, luego slide 2. Y luego vamos a traer al pleno las respuestas, ¿verdad? Y además vamos a leer las preguntas y las respuestas para quien le corresponda. So, let me send you now. Déjenme enviarles ahora las imágenes. Si usted le puede tomar una imagen, sería genial. Trabajemos primero con la que va del 1 al 13, ¿verdad? Esta que tenemos en pantalla, from 1 to 13, and then the other one from 6 to 16. No se preocupen el orden de los números, sino que trabajen primero una slide y luego la otra. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? No. No. Ok, perfect. So I'll send you back to the breakout rooms. Vamos a ir a los salones de nuevo. Please join to the invitation. Por favor, únase a la invitación. Voy a estar reasignando a las personas que por alguna razón se desconectaron en el ejercicio anterior. Así que si pueden unirse.
Okay. Okay. Hello, Juan José. Can you hear me? ¿Me puede escuchar? Hello. Estamos en una práctica. Yeah, yeah. Le acabo de enviar una invitación para el grupo 3, para que le pueda dar join o unirse. Please. Bueno, bueno, bueno. Okay. Gracias. Perfect. Thank you. El literal A también. Ah, is también, your friend sí. busy now? Yes, he is. También el literal A. El 4. El 4 es the, that's, ¿qué dice? Sí, that's it. Usually, no, you lead. Sería el literal B. Orden, sí. No, hello. Yo digo que terminemos la primera página y de ahí nos vamos para la otra. Yes, my dear. Ah, vaya, está bien. Ajá. Yes, trabajemos. Nos iríamos a la... Okay, okay, sí. Con la 9, ¿verdad? Yes. Ajá, con la 9. Vaya, ahí sería... Do. O yes, I am. No, yes, I am. Uh-huh. Yes, I am, ¿verdad? La B. Sí, sí. Ok, ok, perfecto. A ver, hoy sería las 6. You know the answers? No, I don't not. Don't not. Sería. Sería la. La B. No, I don't not. Sería en plural. Entonces sería la A, ¿verdad? ¿Cómo se pronuncia esta? Dos. Dos. Dos, ¿se acuerda que esto es en lo plural? Porque aquí utilizamos this o dos, que okay, estaba, entonces, este como está hablando en plural, tendría que ser la. Do you like watch movies? ¿Te gustan ver películas? Yes, I do. Sería la respuesta. Letra A. La goce sería... Sí. Ahora la 10. Vamos a fijarnos en la respuesta. Bueno, dice 2. Digamos que sería de la 5. Ah, en la 5 sí sería de la C. De la 5 sí sería la C. ¿Por cuál? ¿Por qué? Am I late? No, you aren't. No, you aren't. Uh-huh. Ah, entonces la C. La C.
No. Hello. ¿Is everything okay? Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Qué están haciendo? En la 12 estamos. Number 12. Okay. Sería, are you late? ¿Llegaste tarde? No, am I late? Am I am late? ¿Estoy tarde? Y sería la C. No, you aren't. Letter C. Sí, letter C. Porque es como que yo llego a un lugar y pregunto, ¿y estoy tarde o he llegado tarde? Y la respuesta es no. Uh-huh. Ok. Perfect. See you in a minute. Ok. Ok. Gracias. Vaya, la 13. Are you practicing? Hello, welcome back. Bienvenido, bienvenida. Hello. Okay, we are going to wait for the other people. Vamos a esperar unos segunditos por los demás para que se unan y hacemos la resolución en conjunto. Volunteer. Okay, 8 people, 9 people, 10, they are coming back. Okay. Okay, I think that now we could start. Ya podríamos comenzar. We have 16 people back. So who wants to start with number 2? ¿Quién quiere comenzar resolviendo la número 2? Voluntarily, voluntariamente. Yo. Adelante. Judith. ¿Quién dijo yo? Perdón. Judith. Okay, adelante. Sería... Do your brother study hard? No, they don't. Okay, letter B, right? Excellent. Sí. Thank you. Okay, volunteer for number 3. Voluntario o voluntaria. Okay, adelante. La tercera. Yes, number 3, please. Are your friends? Who's no? Mm-hmm. Yes, he does. Okay, thank you. Vamos a ver. Dice your friend y busy, ocupado. Entonces sería, is your friend, porque solo es una persona. Is your friend busy now? Yes, he is. Entonces sería letter A. Is. ¿Sí? Porque solo es un amigo. ¿Sí? Okay. Okay, y es el verb to be, porque no tenemos otro verbo. En este caso, el busy es un adjetivo para decir ocupado. Okay, thank you. Okay. Pero está bien, porque así lo vamos descubriendo cada respuesta. Number 4, volunteer for number 4. Vamos a ver. Josué, adelante. Con Alejandra y Nuria. Ok, entonces José hace una, Alejandra hace otra y Nuria hace otra. Ahí vamos. Nuria, ¿está por aquí? Sí, aquí estoy. Ahí está, okay. Perfecto. Ustedes deciden quién comienza con 5, 9 y 10. 5, 9 y 10. Ok. Sería. Empiezo yo entonces. Ok. Es 5, ¿verdad? Uh-huh. Así se ve siempre. Okay. Perdón, yo me equivoqué. Sería 4, 5 y 9, disculpen. 4, 5 y 9. Sí. Ok. Does it usually snow in July? ¿Y la respuesta? No. No, it. Oh.
Ajá, es completo. Pregunta, respuesta. Es completo. Por persona, sí, perdón. Entonces sería no it, sí. Espérame. Sí. As usually, veamos. No. It doesn't. Ok, perfecto. Porque vea, como aquí sí tenemos un verbo, ¿verdad? Que sería snow, nevar. Y tenemos snow, el auxiliar does. Entonces, does it usually snow in July? ¿Usualmente neva en julio? No, it doesn't. Entonces, lo que hacemos es responder, ¿verdad? Con el mismo auxiliar, pero en este caso el negativo, porque de entrada dijimos que no. Ok, thank you. Number five, número cinco, ¿quién sigue del equipo? Alejandra, ¿la quiere hacer o la hago yo? ¿Ale? Es que casi no nos está escuchando, entonces haré okay. La quinta. Adelante. Is it for 30? Yes, it is. Ok, perfect. Is it for 30? Yes, it is. Ok, number nine. Can you hear us, Ale? ¿Nos puede escuchar, Ale? Ok, está bien. Creo que tiene alguna dificultad. Ok, Selena, can you please help us with number nine? Selena, can you help us? Ahí está Alejandra de regreso. Alejandra, number nine. Sería, are you watch TV? Yes, I do. Ok, sería, do you watch TV? Yes, I do. Entonces sería do y watch, letter B. Thank you. Porque tenemos un verbo ahí, ¿verdad? Watch. Do you watch TV? ¿Ves televisión? Sí. Ok, thank you, Alejandra. Selena. Yes. Selena en team. ¿El equipo de Selena? Hello. Sí. Adelante. Sería... 10, 11, and 12. 10, 11, 12. Ok. La 10, permítanme. Sería, are those your book over there? Yes, they are. Excellent. Very good. Letter A. Very good. Number 11, Selena's team. Hola. Hola. ¿Puedo hacer yo la 11? Ok. Yeah. Do you like to watch movies? Yes, I do. Excellent. Thank you. Number 12. Thank you. Number 12. Who else? ¿Quién más estaba en el equipo de Selena? Yo, un compañero. Estaba. Ahí está. La 12 sería I am late. La respuesta sería no, you aren't. Okay, am I late? No, you aren't. Thank you, very good. Okay, let's see. Nuria's team, el equipo de Nuria, no sé si ya participó. Sí, con José. Ah, okay. Sí, ya participamos. Ya participamos. Excelente. Vamos a ver el equipo de Iris. Iris Bayona team. Can you hear us? Hola, hola. Creo que ya participó una nada más. Ah, vaya, ok. Ajá, Number 13, no sé. Si me ayuda con okay. El número 13. Are you practic? Yes, I do. Yes, I am. Yes, I am. Sí. Yes, I am. Sí, okay. Yo soy. Ok, letter B. Okay, thank you. Ok, Ruth Sandoval, can you help me with the number 6? El número 6. I cannot hear you. No la puedo escuchar, Ruth. Hola. Ay, esa no la había contestado. Ok, va, pero intentemos hacerla aquí. You. Ok, ya. Do. Uh-huh. Do you know the answer? Uh-huh. No, I don't. Excellent. Do you know the answer? No, I don't. Letter B. Thank you. Letter okay. B.
Excellent. Volunteer for number 7, voluntario para número 7. Yo. Hi. Okay, adelante. ¿Quién dijo yo? Bueno, le vamos a dar a Ernesto el número, la número 8. Okay, there's a lady. Okay. Hay una chica que nos respondió antes. Yo. Adelante. Is Thomas here today? Yes, he is. Excellent. Number 8, my friend. Número 8. Okay. Do you always eat breakfast? Yes, I do. Excellent. Thank you. Number 14. Número 14. Volunteer for number 14. Hello. Hello. Adelante. ¿Puedo? Yes, please. 14. Number 14. Hola, hola. Jaycee, adelante, Jaycee, entonces. La 15. Sí. Is today. No, it is not. No, it is not. Ok, excellent. Le vamos a pedir apoyo a Mauricio Lima con la number 14, porque no sé quién era, se nos cortó con la otra persona. Mauri? Yes. Okay, could you please do number 14? Yes. Where are they? Are they here? La respuesta es no, they aren't. Okay, excellent. Thank you. And the last one. Who wants to solve the last one? ¿Quién quiere hacer la última? Selena. Adelante, Selena. Are these questions easy? Yes, they are. Yes, they are. ¿Verdad? Perfect. Thank you. Excellent. Okay, in the 5 minutes, congratulations because you did an excellent job by answering the questions. So now I want to show you this. En adición a preguntar, are you from El Salvador? ¿Eres de El Salvador? Ahí solo hay dos respuestas, ¿verdad? Yes, I am, o no, I am not. Eso ahí es una respuesta sí y no. Pero cuando me preguntan, where are you from? Le voy a poner mute un ratito para poder explicarles esto, chicos. Ok, cuando a mí me preguntan, where are you from? Ahí es una WH question, es una pregunta con WH, entonces yo ahí tengo que responder con respuesta completa, ¿verdad? I am from El Salvador, I am from Turkey, I am from England, I am from Germany, I am from the USA, I am from Greece, I am from Spain, I am from Italy, I am from France. Vea que también este I'm puede ser completo, yo puedo decir, I am from Turkey, or I am from El Salvador. Entonces, cuando me preguntan, where are you from? Yo tengo que decir, I am from El Salvador, or I'm from El Salvador. Pero cuando me preguntan, are you from El Salvador? Entonces mi respuesta es, yes, I'm from El Salvador, right? Tengo que responder primero, sí, o yes, I am, ¿verdad? Hello. 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 Disculpe, disculpe que no haya podido participar, pero Le falló mi internet, no está muy bueno, que se diga. Okay, don't worry, it's okay, we understand. Don't worry about it. Es que está nublado, como quiere llover, y eso está haciendo. Yes, I know. Don't worry, okay. My dear. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Okay, so I have here more examples. Tengo algunos ejemplos, pero por el tiempo no los vamos a poder hacer en el breakout room, así que se los voy a mostrar acá. For example, student A says, where are you from? I am from Japan, for example. Where are you from? I am from Korea. What's your nickname? Ya aprendimos que el nickname es como el nombre pequeño, ¿verdad? El nombre chiquito. Puedo decir, my nickname is Patty. Okay. Veamos, what is your national dish? Esa es otra pregunta que podemos agregar cuando estamos preguntando acerca de nacionalidades y de dónde somos, ¿verdad? ¿Cuál es tu platillo nacional? Our national dish is pupusas. What language do you speak? ¿Qué idioma hablas? In El Salvador, we speak Spanish, right? So that's information. So here in the material that I will send you tomorrow, you will have some other
countries for you to practice. En el material que les va a llegar mañana van a ir información adicional, that is the name of some countries, los nombres de algunos países, ¿verdad? And the nationality, cómo decir la nacionalidad, and the language they speak. And then you will have these in order to do some introductions. For example, oops, sorry. Perdón. Y vamos a ver si logro. Todavía están viendo mi pantalla. Sí, ¿verdad? Ok, por ejemplo, en estos cuadritos. Hi, I am Tom. I am, ¿verdad? Aquí lo que tenemos que agregar es el verb to be, ¿verdad? I am from Ireland, ¿verdad? Entonces sería, I am Irish, ¿verdad? I am Irish, soy irlandés. That is my friend Anne. She is from France. Entonces el ejercicio se trataba de ir completando, pero por razones de tiempo no lo vamos a poder hacer. So I will send you the material by tomorrow. Do you have questions, my dears? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? Ok, cuando veamos la... No, that's a great class. When we see the WH words, we will see more. Hola. Hola. Estos ejercicios los voy a enviar mañana. Sí. Estos ejercicios los voy a enviar mañana. Es correcto. Mañana yo les voy a compilar los materiales de la semana 2 y les voy a hacer llegar el link al WhatsApp group, ¿verdad? Al grupo de WhatsApp. ¿Cómo se llama? Vamos a esperar que ustedes también avancen con la plataforma, ¿verdad? Hasta el punto que estamos ahorita, pues que resuelvan y si pueden avanzar un poquito más, pues qué bueno. Entonces los materiales serían algo así como más, algo adicional más para la práctica, ¿verdad? Porque lo que realmente cuenta para pasar el curso es completar los ejercicios de la plataforma. ¿Ok? Do you have extra questions? ¿Tenemos más preguntas? Ok, I think that there's no more questions, so I hope to see you next Monday. Espero verles el próximo lunes. Remember that tomorrow is free. Mañana tienen libre. So please take advantage and try to complete the platform as much as you can. Traten de tomar ventaja y completar todo lo que puedan de la plataforma, ¿verdad? And study hard. Okay. Take care. Bye-bye. Good night. See you. Bye. Take care. Bye.